que choca uno, choca con el segundo. Pase en cortada para que venga Salcedo otra vez a correr. Se ha dicho tatán, tatán. Menos 6. Mano a mano, cuidado que lo van jalando. De ahí nos cuentas qué piensan los bancos, cómo lo vivió el banco dirigido por Magán, José Gálvez. Son 6 frente al esférico. Puede ser el descuento para el cuadro chimbotano de Manuel Rivera Sánchez. Viene ahora. Con su jota goleadora, con el 2-1. Tal vez descuente en el marcador. Alianza igual gana aquí en Chimbote, Titín. Se la jugó para mano derecha. El africano lo mira. Toca la pelota para el lado izquierdo. Bien pegadita al palo. Penal bien ejecutado. Tiene que ser gol. Le va a dar un momento de digamos... Este mes patrio, amigos. 3 de julio, feliz 28, feliz 29, feliz todo el mes y felices siempre todos en la programación que se ve compartiendo nuestra programación deportiva. Osei levanta la cabeza, quiere buscar en su eje, vaya, buena jugada. ¿Quién se la va a dar? ¿Con quién vas a jugar? Ahora descarga con el medio del pie o con borde externo para que haga la curva del primer palo, pero en fin, sigue la jugada. Viene Alves, ahora intenta responder, busca el empate. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado. Esa es, sí, ¡gol! Amigos del equipo local, con su segundo gol en historia en su reino en el fútbol peruano. Osei pone el 2-2. Roberto Tilindrado, tus impresiones, por favor. Hay una jugada muy clara de posición. La culminación es buena, lo quiebra hacia adentro, cambia de pie. Y el Gálvez queda bien insinuado igualito, un calco del primer tiempo, habíamos dicho. Empata ahora en la repetición.